el programa de actos del Día Internacional de la Mujer se prolongará del 5 al 11 de marzo. El curso sobre el espárrago de UPA Cádiz evidencia el potencial de este cultivo en la comarca. Nuevas Generaciones entiende que el decreto de reforma laboral facilita el acceso de los jóvenes al mundo laboral con seguridad y estabilidad. Una jornada informativa el día 14 sobre los créditos de apoyo al empleo autónomo. Pedro Mora, primer premio en el segundo concurso nacional de cortadores de jamón de la Alpujarra. Una mesa redonda y la primera carrera de la mujer en el programa del encuentro Mujer y Deporte. Chipiona y Roteña acaban con un empate que a ninguno sirve para el objetivo de ir saliendo de puestos de descenso. Igualdad ha hecho público el programa de actividades con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo. Los días 5, 6 y 7 de este mes se llevará a cabo en el Centro de Adultos, de 4 a 6 de la tarde, el taller formativo 200 años después, cómo hemos cambiado, de la Diputación de Cádiz. El 6 de marzo se va a celebrar en el Castillo, entre las 9 y la 1 del mediodía, un taller titulado Mujeres y Hombres Trabajando el 8 de marzo. El jueves 8, Día Internacional de la Mujer, se presentarán las jornadas y se tributará un homenaje a la religiosa de la Divina Pastora, Sofía Vázquez González, a las 12:30 en el Salón de Plenos. El habitual almuerzo, que este año tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones, ofrecerá el espacio para la convivencia. Los actos se completan ese día a las 6:30 de la tarde con la jornada Mujer y Deporte en el Salón de Plenos. Finalmente, el domingo 11 de marzo, se disputará la primera carrera de la mujer, coincidiendo con la prueba popular del Día de Andalucía. Tras finalizar la pasada semana las jornadas técnicas sobre el espárrago impartidas por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Rota, la organización ha querido completar esta actividad con un curso específico sobre este cultivo que ha finalizado hoy. El citado curso de 20 horas de duración y celebrado en el Colegio San José de Calasanz ha sido impartido por un técnico del IFAPA, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Chipiona. Esta actividad formativa ha contado con la presencia de más de una treintena de agricultores de la costa noroeste que se han formado sobre la siembra del espárrago verde. Desde UPA Cádiz se considera que el curso sobre el espárrago evidencia el potencial de este cultivo en la comarca, y es que las nuevas variedades y técnicas de manejo pueden aumentar los actuales rendimientos de forma sensible, mejorando la rentabilidad del cultivo. Por otra parte, de cara a la comercialización del producto, resulta esencial la obtención de producciones tempranas, consiguiéndose un mejor precio final de venta. Por último, desde UPA Cádiz se mantiene que, además de ser plenamente factible en la zona, el cultivo de espárrago verde no reviste de un manejo complicado para aquellos agricultores que decidan realizar nuevas instalaciones. Además, la costa noroeste se encuentra en clara ventaja en el adelanto de las producciones frente a otras zonas productoras. El presidente local de Nuevas Generaciones en Chipiona y responsable comarcal ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, que considera deja patente el compromiso del Partido Popular con los jóvenes españoles. Con las nuevas medidas, afirma, las empresas que contraten a un joven menor de 30 años podrán desgravar 3.600 euros, con lo que se facilita su acceso al mundo laboral. Además, el joven contratado seguirá percibiendo el 25% de la prestación por desempleo durante un año. También apunta que el Gobierno ha decidido eliminar la posibilidad de encadenar contratos temporales para jóvenes, estableciendo una duración máxima de 2 años. Con ello, Emilio Soto entiende que estos ganarán seguridad y estabilidad al incorporarse al mundo laboral, ya que tras 2 años, habrían de pasar a ser trabajadores indefinidos, con más derechos y garantías. Para el responsable de Nuevas Generaciones, esta es la reforma que los jóvenes españoles necesitaban desde hace mucho tiempo para solucionar el drama que viven y que ha llevado a uno de cada dos que buscan empleo a no poder hacerlo en nuestro país. Finalmente, Emilio Soto asegura que esta reforma no solo apoya a los jóvenes que quieran trabajar, sino que establece fórmulas para que compatibilicen formación y trabajo, fomentando un contrato para la formación y el aprendizaje hasta los 30 años.
El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Chipiona ha informado que el próximo miércoles 14 de marzo, en horario de 10 a 12 y cuarto, presentará en la Delegación de Turismo, en el Castillo de Chipiona, una jornada sobre los créditos FORAN y otros recursos de financiación. FORAN es una línea de crédito para el apoyo y la promoción del empleo autónomo. Dado que la sala dispone de un aforo limitado, desde el CADE se ruega la confirmación de asistencia a la dirección de correo electrónico cade.chipiona@andaluciaemprende.es. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de presentación. Organiza las consejerías de Empleo y Economía, Innovación y Ciencia y cuenta con la colaboración de CaixaBank y el Ayuntamiento de Chipiona. Para más información pueden dirigirse al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial en la Avenida de Sevilla 14, teléfono 956-386503. Pedro Mora continúa llevando el nombre de Chipiona a lo más alto en el mundo del corte de jamón. En esta ocasión se hace con el primer premio del segundo concurso nacional de cortadores de jamón de la Alpujarra, celebrado en Salobreña, Granada. Más de una docena de participantes de diferentes lugares de la península se dieron cita el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, en el pueblo granadino. La Asociación de Gastronomía, Enología y Turismo, Genotur, fue la responsable de la organización, al igual que lo fue la pasada edición, y anunció la evolución que ha tomado el campeonato con respecto al año pasado, gracias a que el concurso estuvo avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón de España y por el alto nivel de los participantes procedentes de Granada, Badajoz, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Murcia, Jaén, Salamanca y Chipiona. Jesús García, de Monesterio, consiguió el tercer premio dotado con diploma y 125 euros. El segundo premio se fue a Estepona a manos de José María Téllez, dotado de diploma y 250 euros. Y Pedro Mora se alzaba como mejor cortador con el primer premio, diploma y 500 euros. Pedro Mora viene destacando durante toda su andadura como cortador de jamón profesional, incluso desde sus inicios, donde ya conseguiría importantes clasificaciones. Tras conseguir este primer premio en Salobreña, el chipionero deja muy por sentado que el cortar jamón es todo un arte que no está en manos de todos. La Diputación de Cádiz, a través del Área de Economía y Hacienda, que dirige Juan Antonio Liaño, ha puesto en marcha una operación para poner un total de 125 millones de euros a disposición de los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación, que podrán recibir un anticipo de hasta el 75% de la previsible recaudación del impuesto de bienes inmuebles IBI y del impuesto de actividades económicas IAE. La cuantía total se ha alcanzado a través de 5 operaciones de crédito suscritas con diferentes entidades financieras. Esta operación fue aprobada por mayoría por el Pleno de la Diputación, que contó con los votos a favor de Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Andalucista y Foro Ciudadano, y la abstención del PSOE. Por su parte, el diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, ha señalado que estos 125 millones permitirán que ayuntamientos de la provincia que están pasándolo realmente mal puedan disponer de liquidez para paliar en algo su situación. Asimismo, ha destacado que estas operaciones no supondrán una carga financiera para la Diputación, mientras que para los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación que necesiten anticipos, puede ser un balón de oxígeno en estos momentos de crisis. Liaño ha vuelto a lamentar que el PSOE se abstuviera y no diera su voto a favor de estas operaciones cuando se llevó a pleno, ya que es consciente de la situación por la que atraviesan algunos municipios de la provincia, que cuentan incluso con grandes retrasos en el pago de las nóminas a sus plantillas municipales. En este sentido, el diputado de Hacienda ha manifestado que espera que los ayuntamientos que soliciten anticipos de hasta el 75% de la previsible recaudación del IBI y del IAE usen ese dinero, antes que nada, en pagar los retrasos de las nóminas de los trabajadores y a los proveedores.
El área de deportes ha hecho público el cartel anunciador del encuentro Mujer y Deporte que se organiza este año de nuevo con motivo del Día Internacional de la Mujer. El día 9 de marzo tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos una mesa redonda en la que participarán Ana María Saborido, ama de casa y atleta veterana de ultrafondo, y Ana Puerta, licenciada en Educación Física y monitora del Club Atletismo Chipiona, y Estefanía Jurado, diplomada en Fisioterapia. El domingo 11 de marzo se celebrará por primera vez la Carrera de la Mujer, que se disputará a las 11:30 de la mañana, coincidiendo con la 32ª edición de la Carrera Popular del Día de Andalucía. En la organización de estas actividades colaboran el Ayuntamiento de Chipiona, la Diputación Provincial de Cádiz y el Club Atletismo Chipiona. Solo les valía el triunfo a los dos equipos, pero Chipiona y Roteña, con su empate, han dado un paso más hacia el descenso, ya que la valverdeña pudo con el Jerez B y ahora es el Bazán quien marca la línea de la salvación con 31 puntos, 10 más que los de Paco Doña y 11 más que los de Neva. El choque de suma rivalidad deportiva resultó muy entretenido, pero con un invitado inesperado, el autoritario colegiado sevillano Sánchez Lara. El equipo de Paco Doña se limitó a jugar y así lo hizo con un ligero dominio durante el tiempo reglamentado, pero por parte de la Unión Deportiva Roteña también replicaban con fuertes contragolpes que una y otra vez eran neutralizados por la zaga chipionera o por el meta Joaquín. Al equipo de Paco Doña y a los de Neva solo les valía la victoria, y la verdad es que el Chipiona hizo méritos para llevarse el encuentro y los tres puntos, pero el colegiado anuló un tanto a David en el minuto 92 cuando se había escapado el balón a Fofi, portero rojillo. El equipo de Neva demostró un buen nivel de juego, tal es así que la Roteña se adelantó en el marcador a los 41 minutos de juego, obra de Jairo en un córner. Con dominio alterno y superioridad numérica por la expulsión por doble amonestación de Ramón, el Chipiona inició la segunda mitad en busca de ese gol tan deseado y llegó en el minuto 56. Juanito hizo una jugada excepcional, sorteando varios rivales desde el borde del área, incluido el meta Fofi, y marcando a placer. El equipo de Doña insistió y buscó la victoria, y los últimos minutos estuvo volcado sobre el área roteña, pero ya sin fortuna, porque Fofi lo paró todo. El colegiado Sánchez Lara prolongó el partido 7 minutos más por las incidencias de las expulsiones y protestas de los jugadores. El final tuvo de todo: expulsión del técnico visitante José Antonio Neva y gol anulado a David Olie en un balón que no pudo bloquear el meta visitante. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a acondicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 19 grados, mínima de 7, con viento del noroeste fuerza 15 kilómetros hora. La probabilidad de lluvia es de un 5%. El horario de marea es el coeficiente medianoche 0,89, mediodía 0,96, la pleamar a la 1:37 y a las 14 horas, la bajamar a las 7:51 y a las 19:59. Actividades del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Taller formativo 200 años después, ¿cómo hemos cambiado? Días 5, 6 y 7 de marzo, de 4 a 6 en el Centro Adulto. Taller de grupos de hombres y mujeres trabajando el 8 de marzo, el día 6 de marzo, de 9 a 1 en el Castillo. Homenaje y reconocimiento a la religiosa Sofía Vascones González, Madre Sofía, el día 8 de marzo a las 12:30 en el Salón de Pleno. A las 2 de la tarde, almuerzo convivencia en el Palacio de Congresos, Naves Niño de Oro. El sábado 10 de marzo a la 1 en la Peña Cultural Flamenca José Mercé, actuación de El Emigrante y El Búcaro de San José de la Rinconada en ese recital de cante flamenco. Segundo curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo. Información en la sede de ACITUR, en la calle Víctor Pradera, edificio Los Faroles. Teléfono 956-3746-73. 32ª carrera popular del Día de Andalucía, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Primera carrera de la mujer, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes.